Necesito una explicación. Sí. Buenas noches. Felicidades. ¿Estas son albóndigas? Allá está la muchacha, la que las hizo. No, ¿y usted qué hizo? Esta. Yo hice las tortillas de harina. La riquísima, las estas son tortillas de harina. De harina, sí, amasadas con pitaya. Están muy buenas. Ya las probamos. Ay, son tortillas de harina. Ajá. Y también hechas con pitayita. Con amasadas con pitaya. ¿Cómo le cambió el sabor a la chuleta? ¿Y por qué no desayunando con un cafecito? Poniéndole azúcar. ¡Auxilio! Con un cafecito en la mañana. ¿Verdad? De camarón. Las albóndigas es un misterio, las albóndigas. Ahorita que lleguemos hasta allá está. Porque la autora de la realizadora está allá en el último extremo. Esto es carne, ¿qué es? También. Carne de puerco. Son como fajitas. Ajá. ¿Esta sí la hizo usted? Sí. Entonces son fajitas de puerco con salsita. Con salsita de pitay. Y todos estos son vegetales. Una derecha más. Empiezan a mezclar sabores. Qué maravilla, cuánto sabor, ¿no? Sí. El alcalde me está regañando. Me estoy regañando. Este es un vino de pitaya. Me lo está invitando el alcalde. De hecho, los orientales lo quisieron patentar. Pero este es horrible. ¿Pero cómo que trataron los orientales de adjudicarse? ¿Cuándo? Ajá. No los orientales. Entonces, decimos salud. 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 Vino de pitaya. Pues sí tiene, ¿verdad? Sí. Riquísimo. Está buenísimo. ¿Sabe? No lo puedo describir. ¿Probó el vino? Vino de pitaya. Bueno, saludo, ahora sí fondo. Está riquísimo. Está riquísimo, no es cierto. Está bien bueno. Queremos probar todos los postres. Aquí tenemos toda la mesa de pasteles, de mousse, empanaditas. Elsa. Pies. Hay unos así como licuaditos, como smoothies. De pura pitaya, sí. Bueno, si es que duraron con el hielito, ¿no? Porque hace bastante calor. Pero aquí sí soy. Sí, ya me comía, ya absolutamente probé de todo. Aquí yo soy una monstrua dulcera. Para que le entregue. Felicidades. Que si quiere que le llegue con la bolsa. Ahí no pasa nada, no hay problema. Pásale por aquí, mire. Ahí está. Cuidado con las espinas. Jesús de la Torre tiene su reconocimiento. Pase por favor, Jesús de la Torre. Jesús de la Torre de National Geographic. Blanca. Y funge de chef también. Cuidado con las pitayas. Daniel Ríos también tiene su reconocimiento. Daniel Ríos. Aquí acabaron los platillos.
playero desde temprano, te digo. Espero que no sea de los que cuidan al morro. ¡Pero las fotos! ¡Va a llegar bien a Lidia! ¡Va a llegar bien a Lidia! ¡Ah, gracias! Gracias. Ahorita te voy a localizar. Al revés. Al revés, Lucia. Maru. Sí, cambió la bolsa de lugar, ¿no? Esta niña quiere una foto con todos los chefs. Hace rato que está ahí. ¡Ah, qué escándalo! Bueno, ya hubo de otra vez. ¡Qué escándalo y qué algarabía! Ya se tomaron las decisiones por parte de todo el jurado calificador de pues todos los platillos que estuvimos probando, degustando, pues hechos con pitaya. Platillos salados, tamales, cochinita. Carmen, no te me vayas porque aquí vas a platicar con nosotros. Bowls, pasteles, la chef Palacios Pie. A mí un vino delicioso. El vino está delicioso. Había muchos postres. Lo que más me gustó, me gustó mucho el mousse. Y el pastel también. El pastel típico. Así es, tú. Ganó los tamales de pitaya deliciosos, se los recomendamos. Vengan a Carboy, busquen los deliciosos tamales de pitaya, les van a encantar, son los ganadores. Gracias. A mí, en mi opinión personal, me gustaron las empanadas que hizo una señora que fue la ganadora del año pasado. Deliciosa señora. Y su pequeña hija de 6 años hizo también una chuleta de porco, que también buenísima, en salsa de pitaya. ¡Qué ricas las pitayas! ¡Arriba, Carboy! La Urde Muñez, con los tamales. De $1,000, una taza, los $1,000 y un libro de cocina. Cayo Mango presentó.